general. En general. Joder, ¿cómo se ocurren las preguntas? Una de vampiros, vale. Desarrolla el tema en 200 palabras. Claro. Bueno, pues. En 1000 palabras. 1000. Una de vampiros, la última. La novela del 2011. Bueno, yo la escribí antes, ¿sabes? Pero para vosotros tiene que ser la del 2011, la que todos vayáis corriendo a las librerías. ¡Madre mía! ¡Quiero 20 ejemplares! Diréis, ¿dónde pasa esto? Pues Sangre y Mordiscos en Hollywood. Podría pasar en Kenia y sería una de vampiros keniatas. Pero me tendría que haber documentado más. Yo resulta que estuve viviendo en Hollywood durante unos 2 años. Porque a mi chica le dieron una beca para estudiar cine en el American Film Institute, un sitio muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y yo estuve allí viendo cosas que la gente normal no ha visto. La gente solo ve los making of, los rodajes, los Oscars. Dice, qué bonito es Hollywood. Digo, bonito y no tan bonito. Porque tú vas a un rodaje de un corto en Hollywood y el catering es malo. Porque son todos caterings de estos de, hay que comer sano, te ponen unas manzanas, unas zanahorias pequeñas, dicen, ¿dónde están los donuts? ¿Dónde están los donuts? Que son las 6 de la mañana, que estoy ayudando yo aquí gratis, dame un donut, no me des una zanahoria pequeña, que soy un hobbit o qué, total. Que además hay muchas rencillas, la gente quiere triunfar a lo bestia en Hollywood. Yo pensé, ¿qué pasaría si un vampiro, en vez de querer dominar el mundo, que esto ya lo tienen los vampiros, que ya que tienes toda la vida por delante, dominas? Pues, en vez de querer dominar el mundo, quisiera ser director de cine. ¡Ah, madre mía, qué trama! Ahí estáis todos diciendo, ¡qué cerebro tan poderoso! Lo sé, me lo dicen mucho. Total, pues esta es la trama que sustenta una de vampiros. Y además, hay una doble experiencia, porque el protagonista es un tío de Barcelona, como yo, más o menos de mi edad, pero esta no es autobiográfica. Ah, porque este es delgado. Este es delgado y lleva tatuajes. Y yo no. Yo ya veis que estoy limpio. Mi piel es buena. Total, inmaculada. La cosa es que hay un tío de Barcelona, que era así un poco un ex disc jockey, un ex segurata, un ex todo, que lo mandan a Hollywood a cuidar del típico niño rico que está estudiando cine. Y allí por el tío dice, a ver, ya se cuida solo, yo voy a vivir aquí a gastos pagados, que es lo que haría un buen catalán, ¿sabes? No trabajas, pero si te van pagando, tú disfrutas. Y en eso, pues que el chico al que tenía que cuidar desaparece. Dice, madre mía, ¿quién lo ha raptado? Luego ya veréis que lo han raptado los vampiros porque lo pone aquí atrás. Pero si te lo empiezas por delante, porque antes tenía un título más sutil y le pusimos una de vampiros, claro, no irá de hombre el lobo. Tú empiezas a leer y dices, aquí sale un vampiro fijo, o dos, o cuatro. Y en eso, pues que al chaval lo raptan, y entonces el protagonista de Barcelona tiene que buscarlo. ¿Pero por dónde? Por Hollywood. Por Hollywood, o sea, es como una especie de 24 mezclado con, atención, aquí muchos de vosotros diréis, madre mía, qué flashback, las aventuras de Fort Farlane, el detective rock and rollero, ese gran hombre que decía, madre mía, tantos gilipollas y tan pocas balas. Demasiados chorizos, pocas balas. Pues ese es un poco el espíritu de esta novela. Sería Jóvenes Ocultos más 24 más Fort Farlane. Es el libro ideal para todos los que estáis viendo esto, que estáis dudando. Sí, es gracioso a media este tío, pero no escribirá bien. Sí que escribo bien, que me estoy mucho rato con los libros, más de 5 días, y hay frases subordinadas y todo. Compradlo, que os gustará, que será ese libro que diréis, es mi libro preferido, casi tanto como La Princesa Prometida, os acompañará. Y no solo porque haya vampiros, que los hay, y muchos, y muy chulos, sino que hay Terminator. Ah, amigo, y Terminator del bueno, del T-800, no la mierda esa del T-600, que eso ni es un Terminator ni es nada, ese es un Bender evolucionado. Lo otro es un Terminator, T-800. Por aquí salen cosas, Terminators, y es mucho friquismo, pero mucho. Lo estaréis leyendo y diréis, madre mía, ese soy yo, tengo empatía con el protagonista, me ha entendido, Martín Piñol sabe cómo soy, me conoce. Y además no nos tenemos que tatuar. Buenísimo. Esto era toda una respuesta. ¿Llegábamos tarde a entregar el título o qué pasa? No, ya os dije, teníamos un título antes. Hay pájaros vampíricos aquí. Antes había un título muy largo, como es marca de la casa, muy bueno,
que la editorial dijo, no, no. Y yo dije, hombre, va, por favor. Y me dije, no. Y no. Y dije, pues ya pensamos otro. El otro no os lo digo porque me lo guardo para otro libro. Que ya diréis, pero dilo, revélalo. No, no, así viviréis con la inquietud tantos años. Y cuando al final salga publicado diréis, esta mierda de título nos ha tenido en vilo 80 años. Bueno, lo importante es que era un título muy largo y la editorial dijo, no nos cabe en el ordenador, pon algo corto. Y dije, una de vampiros. Y seguramente la segunda parte se llamará otra de vampiros. Así la gente dirá, madre mía, me acuerdo por lo menos. Son títulos malos, pero me acuerdo. Y además, incluso yo pensaba, ahora que hay un fenómeno de esto, vampiros enamorados y todo, que la gente va sin parar a los snacks y casas del libro y Corte Ingleses y librerías pequeñas pero tiernas donde el librero te recomienda cosas como uno de vampiros, irán y dirán, estoy indeciso, deme una de vampiros, y darán esta por el título, ahí es un título trampa, que igual la gente dirá, pero yo quería Crepúsculo, ha dicho una de vampiros, es esta, lerdo, cómprala, y la comprarán, y entonces habrá muchas niñas que dirán, pero aquí no sale Edward. No hay vampiros apuestos, no, no, no. Pero descubrieron un gran libro. Y igual esa niña que iba descerebrada a comprar cosas que la habrían maleducado, pensando que los vampiros son apuestos, cuando en verdad los vampiros te muerden. Los vampiros son gente que hace y clac, te matan, te quitan la sangre. Leerán esto, irán precavidas. Y cuando les venga un tío malo a aprovecharse de ella, les tirarán spray a los ojos, o les tirarán este ejemplar a los ojos, que aún duele más que el spray, y salvarán su vida. Todo por llamarse una de vampiros y no el vampiro de Hollywood, por ejemplo. Llámame valiente, porque de hecho creo que todos los que estáis viendo esta entrevista pensaréis lo mismo que yo. Todos, desde pequeños, nos han mirado raros porque nos gustaban las historias de vampiros, de hombres lobos, de zombies. Y llega un momento que ahora es moda, y ahora es moda la mierda, y entonces se sacan cosas de mierda, todo el mundo, pues sí, a mí siempre me han gustado los zombies, no te han gustado, solo nos han gustado a nosotros, tú y yo lo sabemos. Y esos cómics que tenemos del zombie, del vampiro y del hombre lobo y de las momias, que la gente nos miraba mal en el cole, pues todo eso se ha perdido. Y ahora hay como un fenómeno, pero un fenómeno que la gente compra lo que sea. Y yo dije, es que a mí toda la vida me ha hecho ilusión escribir una de vampiros. Y la quiero escribir ahora, que hay una moda. Pues que se fastidien, ¿sabes? Yo la saco ahora. Y es un libro atemporal, que seguirá gustando de aquí 2 meses, de aquí 2 años no lo sé, pero de aquí 2 meses seguro. Con lo cual, la gente que tenga interés en leer buenas historias de buenos vampiros y muy divertidas sobre todo, les seguirán encantando. Y si de aquí 2 años, pues en vez de vampiros y zombies, pues se llevan ranas mutantes y momias del espacio, pues bueno, espero que en alguna pequeña librería de la Resistencia siga habiendo 2 ejemplares de una de vampiros para que ese chaval de 13 años que no le gustan los libros recomendados del cole, porque son estos de mis padres están divorciados y de esto no quiero leerlo, quiero leer libros buenos que me hagan descubrir la pasión por la lectura, llegará allí y un viejo librero ahí con asma le dirá, muchacho, lee esto. Y le dará el libro y dirá, pero esto está arrugado, señor, ¿por qué me da un libro arrugado? Porque es un libro de culto, léelo. Y el niño gordo de 13 años lo leerá. Ahí, ¿sabes? Como la historia interminable, pero de vampiros. Y saldrá un vampiro de peluche que lo llevará volando por el cielo de Barcelona y el niño estará feliz porque dirá, he encontrado el libro en mi vida. Igual no, igual dice, esto es mierda, deme el Crepúsculo, por favor. Y ahí se acabará, se apagará todo. Las luces de la librería. Y el viejo se retirará, pondrá el cartel de cerrado. No quiero seguir vendiendo libros, sino comprar una de vampiros. Vale, has dicho. Ay, me ha cogido una rampa. Mierda. Si quieres, grábalo. Ay, esto es una rampa en el pie. Ya no tiene más. Pero me había cogido una rampa. Aquí me tienen 8 horas para la entrevista, pues una rampa, hipotermia, lo que sea. Esto es como máximo riesgo. Uy, qué frío.